hemos hecho las perforaciones y ahora vamos a terminarlas, las que quedan. Bueno, vamos a pegar lo que es estas piezas. Entonces, para darle una consistencia más fuerte, la vamos a utilizar. Voy a utilizar con palillos, una serie de palillos redondos. Lo que vamos a cortar por la mitad, vamos a encolar y vamos a pegar los palillos. Empezando por aquí atrás, vamos a empezar esta pieza de aquí. Realmente marcaríamos lo que es la raya del centro del... Marcaríamos la raya del centro, luego haremos las perforaciones. Procurando que no coincidan con las perforaciones del agujero. Y luego cortaríamos los palillos por la mitad. Y utilizaríamos cola. Pondremos un poco de cola en los agujeros. Pondríamos el palillo al revés, con la punta hacia afuera. Bueno, pues se va poniendo con paciencia. Estos palitos, estos mondadientes, en esta posición lo que hace es que afianzan la lámina, endurecen la cola y hacen de que a lo mejor no es necesario ponerle tanta cantidad, mucha menos, pero bueno. Como hemos dicho, aquí de lo que se trata es pondremos un poquito más de pegamento, de cola. Thank you.
pues esto está superior. Hemos colocado las piezas estas por aquí, el aire, una vez que esté la tapa, embolsará y saldrá por estos, por el orificio, los cuales inflarán la... Vamos a poner la parte interior. Siempre por orientación, siempre marco lo que es el centro de la línea. Thank you.